Romper con la manera tradicionalista de antaño para enfocarnos en una comercialización que el mundo globalizado requiere con productos sanos y altamente competitivos es la propuesta emitida por el presidente del Comité Estatal de Salud Vegetal del Estado de México, Germán Mercado Enríquez, dentro de la quinta sesión ordinaria del Consejo Regional para el Desarrollo Rural Sustentable, llevado a cabo el pasado 30 de junio en el municipio de Temascaltepec. El evento fue presidido por el edil Hugo Ernesto Jaramillo Colín, contando con la presencia de representantes de Zagarpa, líderes de asociaciones agrícolas y productores agrarios de la región sede y municipios vecinos, como son Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya, entre otros. La reunión tuvo como objetivo exponer el desarrollo en cuanto a la calidad y comercialización de los productos que se generan en estos territorios, como es el durazno, la guayaba, el maíz, las truchas, las papas, el aguacate, entre otros. Asimismo, presenciamos la firma de colaboración entre el H. Ayuntamiento y el CESABEM para la implementación de trabajos mediante la campaña de sanidad para combatir dos plagas que impiden su desarrollo comercial. Los trabajos a implementar para abatir la plaga de la mosca de la fruta comprenderá lo siguiente. Pues estamos trabajando para la reducción de lo que es plagas de la mosca, lo que es la parte de la reducción de larvas que nos impiden en un momento comercializar a los mercados nacionales o simplemente mercado interno del municipio, que tenemos nuestros productos pues con algunos daños en lo que es la fruta. De igual forma se trabajará íntegramente para terminar con la plaga del gusano barrenador del aguacate. En la campaña de aguacate estamos trabajando en los muestreos para detectar aquí posibles brotes en lo que es el gusano barrenador del aguacate y barrenador de ramas y ir bajando los índices de infestación en estos cultivos para buscar posteriormente tener huertos como temporalmente libres de estas plagas. Estas acciones permitirán atraer un mayor ingreso económico y crecimiento comercial a los trabajadores del campo, al poder exportar a nivel internacional frutos de alta calidad, algo que ya está en proceso y se espera tener muy buenos resultados. Estamos bien adelantados en lo que es de la campaña del hueso del aguacate, esperemos a lo mejor en el año que viene o máximo dos años, ojalá todavía lo que tenemos dentro de la administración, tener la certificación de nuestros huertos para poder ya poder comercializar a cualquier al comercio interior del país y exterior. Los expositores compartieron con todo el auditorio propuestas, recomendaciones y dieron una extensa cátedra sobre la tecnificación del campo y los beneficios que han obtenido gracias a ello. Los logros alcanzados hasta el momento han sido muy grandes gracias a los apoyos de los gobiernos. Esperando seguir contando con más apoyos por parte de las instancias gubernamentales para seguir avanzando. Solicitaríamos apoyo económico, apoyo de comercialización, en la comercialización y más que nada entrarle de lleno a lo que es las sanidades, porque es necesario ofrecer productos de calidad a los consumidores. Por su parte, el H. Ayuntamiento de Temascaltepec puso de manifiesto su compromiso por seguir trabajando de la mano con estas instancias para seguir realizando acciones como estas que permitan la consolidación de una agricultura fuerte, sana, competitiva y de muy alta calidad. Para Visión Altura, Daniela Hinojosa Aragón.